Este es un programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes regiones, que recorre diferentes poblaciones y que llegamos a cada uno de sus hogares, un programa para compartirlo en familia. Hoy vamos a hacer un especial de Día de Madres. Este domingo 8 de mayo es el Día de la Madre y mayo todo es el Día de las Madres. Un saludo muy cariñoso, muy especial para todas las mamás, de todo corazón, de parte de todo este equipo de Recorridos con Jair. Les damos ese saludo especial, felicitaciones en esta fecha y vamos a disfrutar. Los voy a invitar a compartir con dos primeros temas con el trío Los Genuinos de la ciudad de Medellín. Nos regalan Madrecita Ideal y Madre Solo Hay Una. Escucha mi canción de amor, que sabes tú que es para ti. La hice con la devoción, que es para mí una oración. Madrecita, tu nombre Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración. La reina del hogar, siempre te quiste, tu sonrisa los amargos ratos y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor. Tu nombre evoco, madrecita ideal. Tu nombre evoco, madrecita ideal. Así viví con la ilusión, viejita de mi ensoñación. Eres mi fe, eres mi sol. Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos, para cantar y en ti confiar. Mis cuitas y dolor, siempre te quiste con sonrisas, los amargos ratos y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que en mis penas yo tuviera siempre tu calor. Tu nombre evoco, madrecita ideal. Tu nombre evoco, madrecita ideal. Es la que arrolló mi cuna,
pio nacer, y la que ha rugido mi puna, se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una. Celebración especial del Día de la Madre a través de su programa Recorridos con Jair. Recuerden que este es el programa que se ve en más de 50 poblaciones en todo nuestro país. De nuevo ese saludo cariñoso para todas las mamás, para todas las familias, para los hijos que compartan con la mamá estas fechas especiales. En todo mayo celebramos el Día de la Madre y nosotros a través de nuestro programa Recorridos con Jair no somos ajenos a estas fechas tan importantes. Recuerden que Recorridos con Jair se produce a través de 3T, acá está con nosotros Robinson Cano, Simón Londoño, Sebastián Castaño y Brian Ríos, que también quieren desearle a todas las mamás un feliz Día de Madres en esta fecha especial. Vamos a seguir adelante en esta celebración, en este gran homenaje a las mamás, y viene a continuación el dueto Herencia Paisa del municipio de La Ceja del Tambo a regalarnos diferentes canciones. Luego de Herencia Paisa, no nos muevan de canal porque siguen los espacios de la administración municipal y de Dinámica Asesorías Jurídicas. Quiero un cielo en las estrellas cuando suelen marchitas en oriente, y entiendo el vago ruido de la fuente en su fugaz correr, y entiendo muchas cosas de la vida, mas no sé de secreto sobrehumano, la traición que se oculta en los arcanos de un alma de mujer. Yo sé que lo quiero un cielo suspiro cuando salen de pechos virginales, y empiezo lo que cantan los turquiales, entiendo algo de amor. Pero no sé qué piensan las mujeres cuando están en los brazos de su amante, pues tienen en su pecho palpitante un corazón traidor. Las hembras se enamoran por su gusto del hombre que les dice cosas bellas, y van como fingidas Magdalena buscando un bienestar, y luego que les pase el primer susto se vuelven unas víboras de huerta, de burdel en burdel, de puerta en puerta, sin rumbo y sin hogar. Mientras dicen ahora yo te amo, están pensando en otro que es presente, y el día menos pensado con el frente se van a recorrer. Aquí tienen, amigos, lo que pienso del genio voluptuoso de las bellas. Me imagino que eso es por tener ella un alma de mujer. Sonaron con voces de alegría.
añoranza, añoranza. Más tarde el huracán de las pasiones te arrastró, pobrecita vida mía. No sé si yo fui malo, tu perjura no he podido saberlo todavía. Añoranza, añoranza. Más aún que sé que vas muriendo siempre, no has podido olvidar que fuiste mía. ¿Pues acaso tu risa cual un velo, donde ocultas tu gran melancolía? Añoranza, añoranza. Volví a la plaza aquella, cerré los ojos y te vi a mi lado. Las campanas doblaron por mi pena, por mi corazón cuanto ha llorado. Añoranza, añoranza. En tu camino, tu para.
Te quise con locura, acaso mi tortura, pues siempre amarte a ti, sin esperar que un día tal vez, sin una despedida, se fuera de mi vida, mostrándome el dolor. Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto, de todo el llanto que derramé por vos. Me resultó tu engaño peor que el abandono, mas no te guardo en cono y que te ayude Dios. Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma, tendré la calma de no seguirte en pos. Conozco bien la huella que te lleva a otra parte, mas no sé el día buscarte y que te ayude Dios. En otros ojos encontrarás lo mío. ¿Acaso sienta frío de ausencia y soledad? No sé si en otra mano tal vez encontrarás ternura, pero en mi noche oscura tu amor no alumbrará. Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto, de todo el llanto que derramé por vos. Me resultó tu engaño peor que el abandono, mas no te guardo en cono y que te ayude Dios. Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma, tendré la calma de no seguirte en pos. Conozco bien la huella que te llevo a otra parte, mas no sé el día buscarte y que te ayude Dios. Hasta que yo muera, sigue
siguiendo tus pasos de la sierra al valle. Mis brazos abiertos con ansia te esperan, pidiéndole al cielo que Dios te lo pague. Yo opaco para siempre tu estrella,
y te vas a quedar con la gana. Yo no soy de los hombres que ruegan, ni me gusta el amor por caridad. Bien lo sé que no estorba el que se queda, ni tampoco hace falta el que se va. Thank you.
abandonado, muy triste y solo he quedado, y ni un adiós me dijiste, ingrata me has olvidado. Aquella tarde sombría, mas yo te creía mía, pensando que yo era amado. Tu vida fue peregrina, hoy lloro mi dolor. Ayer viste una flor, hoy eres una espina. Soporto con paciencia la insignia de mi pena. Por su ausencia, ingrata, porque te fuiste dejándome abandonado, muy triste y solo he quedado, y ni un adiós me dijiste, ingrata, me has olvidado. Aquella tarde sombría, yo te creía mía, pensando que yo era amado. Tu vida fue peregrina, hoy lloro mi dolor. Ayer viste una flor, hoy eres una espina. Soporto con paciencia la insignia de mi pena. Por su ausencia, no llore corazón mío, y dale una serenata, y dile a la ingrata que su amor fue muy frío. Despierta corazón herido, con franca indiferencia, ausencia, encuentres otro nido. No llore corazón mío, y dale una serenata, y dile a la ingrata que su amor fue muy frío. Despierta corazón herido, tal vez con su ausencia encuentres otro nido. En todo mi cuerpo, como un tatuaje, tú te
me has clavado, siempre irás conmigo, muy juntos los dos, porque aquella noche los dos estampamos el sello de amor. Serte mía, pero me faltó valor, porque tal vez pensaría que esto era un juego de amor y lo que menos quería. Ahora es imposible romper el embrujo que en mí tú has dejado, en mi pensamiento y en todo mi cuerpo, como un tatuaje tú te me has clavado. Siempre irás conmigo, muy juntos los dos, porque aquella noche nos estampamos el sello de amor. En el municipio del Retiro estamos renovando nuestra sala para que propios y visitantes puedan seguir disfrutando de nuestros paisajes, gastronomía, gente amable y un entorno seguro. La remodelación del parque principal es un hecho. Un parque verde con espacios amplios para el disfrute de grandes y pequeños. En el Retiro, el parque renace contigo. Llegamos al espacio de la administración municipal. Estoy con el señor alcalde Nolber Bedoya Puerta en la entrada del Retiro. Este es el sector de Carrizales, donde ustedes cuando pasan por acá ven que hay muchas manufacturas, muchas artesanías. Y alcalde, bienvenido a su espacio. Jair, un saludo muy especial. Un saludo muy especial para todas las personas que nos observan a través de las diferentes plataformas, a todos los televidentes de Recorridos con Jair. Un saludo muy especial para todos. Hoy estamos en la vereda de acceso al municipio del Retiro, saliendo del Valle de Aburrá. Estamos llegando a la vereda Carrizales. Carrizales tiene, digamos que tres sectores: Carrizales parte alta, este que es como Carrizales parte media, que es sector La Borrascosa, y también tenemos Carrizales parte baja. Es el acceso a nuestro municipio y es donde se empieza a visualizar lo que somos nosotros como guarceños. Todo este territorio que está lleno de madera, de la transformación de la madera, que es la que nos identifica a todos los guarceños. Claro que sí. ¿Cómo ha sido el apoyo de su administración para toda esta zona, que esta es la zona norte del municipio de Retiro? Nosotros veíamos con gran preocupación cómo este eje vial tan importante, porque es que no solamente es el acceso al municipio del Retiro, sino a todo el oriente cercano y al oriente lejano inclusive, porque esta vía es la que nos lleva a municipios como La Ceja, La Unión, hacia Bejorral, hacia Sonsón, hacia Nariño, hacia Argelia, al oriente lejano. Y entonces veíamos con suma preocupación cómo era muy oscuro este eje vial, y gracias a una gestión que se realizó con Devimed, gracias a la voluntad de Devimed, hemos tenido la posibilidad hoy de iluminar, de tener alumbrado público en bombillería LED desde el Alto de Carrizales hasta la vereda Don Diego, hasta la Glorieta. Allí, en este primer semestre, también ya vamos a iniciar trabajos para iluminar desde Don Diego hasta Tierra Negra, que es el límite con Río Negro. Y esperamos en el segundo semestre poder seguir iluminando el eje vial e ir desde Don Diego hasta el Alto de La Ceja. De esa manera, entonces, toda la troncal o el eje vial de Las Palmas quedaría iluminado. Para los que nos están viendo en otros países a través de la plataforma de YouTube, donde estamos en este momento, hace parte de lo que es la finca de don Santiago Mejía. ¿Quién no se acuerda
de don Santiago Mejía, los de mi generación, que acá, no, él era muy bondadoso, nos daba regalos a los niños y a todos los de esta zona de Las Palmas y del Retiro. Pues lo que pasa es que yo no soy de la generación de Jair. No, mentiras. Mentiras que sí. ¿Quién no, a quién no le tocó, por Dios, una persona tan supremamente bondadosa? Era tan bondadosa que inclusive permitió de alguna manera, digamos, que las invasiones que hoy pueden tener a lo que es la vereda Carrizales, pero entonces nos tocaba empezar a trabajar por toda la comunidad. Y fue así entonces que en asocio con Empresas Públicas de Medellín, con Cornar y con el municipio, venimos haciendo los estudios y diseños para establecer tres plantas de tratamiento de aguas residuales. Una que va a estar en el sector de Carrizales, parte alta, otra que vamos a ubicar en este sector de La Borrascosa y también otra que vamos a instalar en Carrizales, parte baja. De esa manera lo que le queremos es dar saneamiento básico, digamos que a esta comunidad. El acueducto precisamente de esta zona es modelo, es modelo en el Retiro. Es uno de los dos acueductos, mira cómo me mira por allá, para que sepas cómo te estoy tratando tu sector. Es uno de los acueductos, uno de los dos únicos acueductos que en el municipio del Retiro reciben ya todos los recursos que tienen que ver con subsidios, porque son tan organizados que ya le pueden decir al municipio que tienen viviendas en estrato 1, en estrato 2 y en estrato 3, y en razón a ello el municipio, con el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso en Acueducto, entonces les entrega el pago que determina el valor de los subsidios para estas estos tres estratos socioeconómicos de la población. Bueno, esta es la vereda Carrizales, que hace parte de la zona norte del municipio del Retiro. Hay Carrizales Alto, Carrizales Bajo y este es Carrizales La Borrascosa. ¿Los tres tienen Junta de Acción Comunal o hay dos solamente? Venimos haciendo un trabajo muy grande, porque en Carrizales Parte Baja no tenían reconocimiento jurídico el grupo de personas que se habían asociado. Hoy, gracias a la gestión que se realizó con estas personas de Carrizales Parte Baja y con el apoyo de la administración municipal, ya tienen por fin, por primera vez, el reconocimiento como Junta de Acción Comunal. La parte alta de Carrizales tiene su Junta de Acción Comunal, acaba de ser elegida su mesa directiva, de hecho hoy nos están acompañando en este recorrido y de esa manera estamos organizando, digamos que a toda la población. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Llegamos al espacio de Dinámica Asesorías Jurídicas. Estén atentos porque el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. Pensiones especiales para los desmovilizados, con el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez. Bienvenido, doctor. Bienvenido, gracias, hombre Jair. Qué bueno estar acompañándolos a ustedes acá en el programa más antiguo De la televisión, de los canales regionales. Comunitarios. Felicitaciones, hombre Jair. Qué bueno poderlos acompañar a todos ustedes. Nuevamente, por parte de la Oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas, especial el tema que traemos el día de hoy, porque sabemos que se ven territorios donde, infortunadamente, el conflicto armado estuvo presente de una manera muy trascendental, que en estos territorios existen personas que se desmovilizaron, ¿cierto? Es decir, que dejaron las armas y tomaron el camino de la legalidad, que por algún momento, por circunstancias ajenas a su voluntad o por haber sido reclutados forzosamente, tuvieron que acudir a las armas, pero que el día de hoy están catalogados como desmovilizados. Brindarles un tema importante para ustedes. Claro, un tema bastante interesante. Vamos a ponerle mucha atención, doctor, a ver sobre este tema. Hombre, Jair, todos sabemos que con el proceso de paz y con el tema de las víctimas se crearon muchos, muchos derechos y muchos regímenes especiales de pensión. Uno de esos casos especiales, de esas personas que tienen derechos especiales, son las personas que fueron se desmovilizaron del conflicto armado colombiano.
y que hoy en día tienen la edad de 62 años los hombres o de 57 años las mujeres y tienen cotizadas 500 semanas. Estas personas tienen una pensión especial de vejez por ser desmovilizados, es decir, la ley hoy en día exige que las personas se pensionen con 1.300 semanas. Esto es algo más de aproximadamente unos 25 años mal contados. 500 semanas equivalen a aproximadamente 10 años. Es decir, si usted es un desmovilizado, tiene más de 62 años si es hombre o 57 años si es mujer, o conocen a algunas personas en estas circunstancias y tienen 10 años cotizados, es decir, por lo menos 500 semanas, usted tiene derecho a que le reconozcan una pensión de vejez especial. Esto, hombre Jair, infortunadamente, libre y voluntariamente no se lo va a reconocer Colpensiones. Para eso debe de acercarse a los abogados especialistas en estos temas. Y por eso es que les hacemos las invitaciones a través de tu programa para que se comuniquen con nosotros en Dinámica Asesorías Jurídicas a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla, al teléfono 311-314-3080, donde dicen que vieron el programa de Recorridos con Jair y con gusto le brindamos una asesoría sin ningún costo. Para desmovilizados de los diferentes grupos que operaban al margen de la ley. Sí, exactamente. Aquí no hay discriminación alguna respecto si eran FARC, ELN, EPL o autodefensas. No, esas personas que están certificadas por la unidad de víctimas o por el Estado o el gobierno, porque ellos sí deben de ingresar a un registro. Ajá. Por lo menos sí deben de estar dentro de ese registro. Las personas que estén dentro de ese registro de desmovilizados, que sabemos que son muchos, porque son muchos, pero no les gusta comunicarlo a las personas por la estigmatización que les pueden dar o el rechazo, pues que sepan que por parte de nosotros tendrán una absoluta reserva respecto a sus identidades, ¿cierto? Y no va a haber ningún problema en cuanto a esta confianza. Pero sí, no hay ninguna discriminación respecto a qué grupo armado hicieron parte en su momento. Eso sí, deben de estar acreditados como desmovilizados por parte del Estado. Ya saben ustedes, Dinámica Asesorías Jurídicas, cada 8 días en el programa Recorridos con Jair, ahí aparecen los números telefónicos y ustedes saben que cada 8 días estamos hablando de temas diferentes que cada uno de ellos puede tocar con cada uno de nosotros. Es importante llamar y contar que ven el programa Recorridos con Jair y no tiene ningún costo la consulta. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Queremos dar un consejo que sirva con el corazón, que permita trabajar con equidad por el beneficio de toda la comunidad y cada uno de los entornos sociales, culturales y naturales de nuestro territorio. Daremos lo mejor de nosotros para buscar más oportunidades y más progreso para los guarceños. Somos un consejo donde todos nos fortalecemos. De la mano trabajaremos para buscar soluciones a las necesidades que se presenten. Un consejo cercano para que juntos avancemos. Consejo Municipal de El Retiro. Servimos con equidad. Carolina Ramírez Galvis, presidenta. ¿Quieres aprender a reciclar y no sabes cómo? Quédate aquí, que aquí te lo explicamos. Cuando vayas a reciclar, procura siempre buscar la caneca blanca o la bolsa blanca. En esta va el cartón, papel, metales y vidrio. Aquí en el vidrio van envases o empaques de vidrio, nada de vidrio quebrado. En los metales puedes depositar las latas de aerosoles, etc. En el papel, cualquier tipo de papel, periódico, de revista, papel de cuaderno, lo que necesites. Y también en el plástico, todo lo que sea empaques de mecato, tetrapack, envolturas de algún alimento, etc. Recuerda que en estos residuos, en estos materiales, no va ni la ropa, ni el icopor,
ni algún tipo de material que pueda contaminar el material reciclable. Recuerda que entre todos podemos hacer del municipio y del mundo un lugar más sostenible. Alcaldía del Retiro, contigo siempre. Nolber Bedoya. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.